El jueves 23 de noviembre a las 5 de la tarde será la sesión extraordinaria en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, con el fin de que los funcionarios del Tecnológico de Costa Rica expliquen los detalles de las zonificaciones que van dentro del nuevo plan de ordenamiento territorial para Pérez Celedón, en el cual están trabajando. Se está convocando para el jueves 23 de hacer una sesión extraordinaria a partir de las 5 de la tarde en este consejo para ver el tema de las zonificaciones que se van a trabajar en el plan regulador. Las zonificaciones lo que quiere decir es de aquí a aquí es comercial, de aquí a aquí es industrial, de aquí a aquí los lotes van a medir tanto, de aquí a aquí van a medir tanto, esto lo que en zonas agrícolas se puede hacer esto, en zonas restringidas no se puede hacer esto o se puede hacer esto, ese tipo de cosas. Va a ser una sesión abierta. Aprovechar para pedirle a las personas que nos están viendo por este medio que tengan esa fecha presente para que tal vez nos puedan acompañar y enterarse de lo que se está trabajando. Es un llamado que yo hago para que las personas se interesen. Aparte de eso, van a haber talleres en estos días en los diferentes distritos sobre el tema. Entonces, si usted tal vez no pueda venir en esa fecha, pueda ser partícipe de alguno de esos talleres en los distritos en los cuales se va a estar también informando del mismo tema. Son 11 zonas que incluyen la urbana, amortiguamiento, periférica, agrícola, biodiversidad, corredores turísticos, industriales, comerciales y otras. Para llegar a estas zonas se trabaja desde hace más de un año en un proceso. La información de los talleres fue entregada a la municipalidad.